Pablo Ruiz, Tony Mojica, En Línea con la Fiera. Muy buenas tardes, señores, tengan todos ustedes un programa más de En Línea con la Fiera. El día de hoy es diferente. El día de hoy tendremos mucha información para ustedes después del partido del equipo León contra Santos, donde el equipo verde saca el resultado. Después de 2 años, León está en la liguilla. Después de tanto tiempo, los Esmeraldas regresan a esto que nunca debieron de haber salido también. Una liguilla que la gente ya le urgía, ya faltaba, porque el equipo León es uno de los cuadros o de las escuadras que no puede estar fuera de esta fase de la temporada. Entonces, en esta ocasión, Larcamón, pues, por fin está ahí, por fin está en la liguilla. El día de ayer, León con 2 tiempos, el primero muy bueno, en el segundo, después de la expulsión de Ambriz, el equipo León tuvo muchos problemas, cambios que no los entendemos. De todo eso vamos a estar platicando el día de hoy, porque el día de ayer la defensa de León hizo un desastre junto con el técnico, que ni siquiera él sabía lo que estaba haciendo. Se le hizo bolas el engrudo y al final metió gente por meter, jugadores que no están listos ni puestos para defender esta playera, pero de todo eso vamos a platicar después de esos anuncios. LG La Grande presenta Amanecer Campirano, de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana y sábado y domingo de 6 a 8. De lunes a viernes de 7 a 9 y media de la mañana, en línea con Toño Rocha. Ritmos Juveniles, de lunes a viernes de 9 y media a 10 de la mañana y los sábados y domingos de 8 a 9. No te puedes perder Memorias Musicales, de lunes a viernes, de las 10 de la mañana hasta las 11. Marco Antonio Solís y sus amigos, de 11 a 12 del día, de lunes a domingo. De lunes a viernes, de las 12 hasta las 3 de la tarde, llega el ángel de la radio, Ruth Bonnie, con su programa Entre Amigos. En Línea con la Fiera, de lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde. LG La Grande presenta tu programa En Buenas Manos, de lunes a viernes de 6 a 8 de la noche con Gabriel Jacobo, el caballero de la radio. No te puedes perder el terror de La Llorona Horror Show, todos los viernes de 7 a 8 de la noche por LG La Grande. Todos los viernes, a partir de las 7 de la noche, se aparece La Llorona. Una colección macabra de leyendas, de relatos de terror, de crónicas de nota roja, en el programa más espantoso de la radio. Todos los viernes, a partir de las 7 de la noche, una invitación de LG La Grande, la música de tu vida. Hola, soy Toño Rocha y te invito a escucharnos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 9 y media en LG La Grande y en redes sociales. Informamos, debatimos. Bueno, pues estamos de regreso, amigos de Línea con la Fiera. Un abrazo para todos ustedes que nos sintonizan a través del Eje La Grande 95.5, a través de redes sociales. La invitación a que nos sigan a través de Facebook, a través de Línea con la Fiera en esta página. Gracias a toda la gente que se conecta, que está con nosotros tarde a tarde en este espacio dedicado a los Esmeraldas de León. Por supuesto, también bienvenidos todos los que nos ven, que nos escuchan a través de YouTube, en esta plataforma, en donde agradecemos que te suscribas y además le des like a esta publicación. Bien importante tu mensaje, tu saludo a través de este espacio. Quédense con nosotros. Yo les decía, señor Mojica, viene todo el análisis de lo que pasó ayer en un partido más donde León sufre, no sabe gestionar tiempos ni manejar los momentos del partido. Ayer con una ventaja de 3-0 que parecía definitiva, un milagro, así literal, un milagro, tiene a León en la próxima instancia de liguilla.
Y su regreso tras tres torneos fallidos de no estar en la fiesta grande, ahora sí se da, insisto, porque Dios es grande y por las circunstancias que ahí vimos todos, ¿no? Entre ellas la quijada del perro Romero y por supuesto una falla tremenda del campeón de goleo Harold Preciado. Quédense con nosotros, todo esto y más lo platicamos, además palabras de Nicolás Larcamón. Nicolás sigue pensando que está en Puebla, dice que se vienen las cuatro semanas más felices para León Guanajuato. Y yo nada más pregunto, antes de escucharlo y analizarlo, si León pierde con el América y si León se regresa con una derrota contra el equipo japonés, ¿estaremos hablando de las próximas cuatro semanas más felices para León Guanajuato? No lo creo. Por lo pronto, las esperanzas no son tan buenas porque viene el mejor equipo de la temporada y sí, es otro torneo, comienza los cuartos de final. Vamos con el análisis a fondo. Saluda al señor. Ahora sí nos saludamos. Es que estaba usted no. En la introducción como si... No, señor, ya hizo usted el corte. Sí, vamos a hacer de acuerdo, pero pausa. Es que como estaba, como su palabra de diario, quédese con nosotros, como 10 veces, y por eso dije... No, es que la gente luego le cambia, señor Beto. Quédese con nosotros. Sí. Como jalón de orejas. Exactamente. Para que no se vayan ahí. ¿Cómo es usted, señor? ¿Todo bien? Yo muy bien, gracias a Dios, Pablito, contento, sí, pero no satisfecho. Ok, bien dicho, contento pero no satisfecho. Perfecto, señor. Vamos entonces con el análisis a fondo, sin tiempo que perder. Gracias a toda la gente que ya nos escucha, que nos manda su mensaje, su saludo. Gracias, de veras, muchas gracias a todos los que van ahí en el auto, que ya están en la oficina, todavía en la casa, ahí en el consultorio. Un abrazo grande. Gracias, de veras, por estar con nosotros. Quédense porque hay mucho que analizar y, por supuesto, compartirles información de todo lo que concierne a los verdes, que ya el miércoles reciben a las Águilas del América. ¡Rápido! Y se viene la fase más importante. Así es que vamos con esto. Análisis a fondo. Bueno, pues vámonos sin perder tiempo a revisar las imágenes y analizar lo que sucedió ayer en el partido del play-in, la segunda oportunidad para los verdes. Fracasaron el intento en el duelo donde perdieron de visita frente al Atlético San Luis. Y por cierto, León, tras la victoria ayer ante Santos, se adjudica una racha más que interesante de 9 partidos sin perder en su casa durante esta última temporada, haciéndole una fortaleza de su casa. De los 9 partidos que no ha perdido, 6 han sido victorias, los demás empates. En un momento repasamos esos resultados. Así es que León, por lo pronto, pasado mañana frente a las Águilas del América, tendrá que buscar sí o sí una ventaja. Antes revisamos imágenes de lo que sucedió ayer en la cancha del Estadio León, pletórica. La afición abarrotó las gradas, la afición acompaña, tiene confianza en su equipo. Por cierto, muchos reclamaban ayer por qué color negro para la Fiera, señor. Si León juega de verde, León es esmeralda. Y resulta que ayer el local decidió jugar de color negro y el Santos jugó con su uniforme verde y blanco, señor. El color sale sobrando cuando se tienen ganas. Estoy de acuerdo, sin embargo, bien. Ya ve que la afición se fija sí, en todo. Sí. Ayer recriminaba. Yo no me fijé en el color del uniforme, yo me fijé en que el equipo jugara bien y funcionara. Sí. Por cierto, estamos viendo el gol de Frías. Qué frentazo, qué balazo saca con la cabeza. Y es donde abre el marcador. El día de ayer hay 4 o 5 jugadores que sobresalen. Sí. Rodríguez por el lado izquierdo, ¿qué partido se aventó? Partidazo de Osby Rodríguez. Osby Rodríguez fuerte. El día de ayer se partió la... Ahora sí. Ahora sí le puso la cara al balón, ¿no? No, nada más eso. Traía una sola pata. Agallas. Una sola pata al final. Sí. Y no se rajaba. No se raja. Y yo volteaba a ver al Arcamón, ¿por qué no hacía el cambio por ese lado? Porque ya León por esa banda estaba liquidado. Cuando vemos imágenes ahí del partido para no adelantarnos. No. Pues este tipo está. No, y la defensa de Santos es una pena. No, bueno, pero también hay una cosa. Es una pena. Es una ¿Tú crees que hace Santos? ¿Tú crees que Rubén la hubiera metido? No. Bueno, entonces la capacidad del jugador tiene que ver mucho. Si analizamos esa jugada, nos podemos ir un poquito para atrás, mi querido Saúl, desde un arranque para analizar desde un principio porque estamos en otro comentario. Desde el primer gol, y fíjate, ahí mero, ahí está. Fíjate que el primer gol, Tony, analizado, ya iban prácticamente 6 o 7 tiros de esquina. Obviamente, a mí me llamó la atención cómo León normalmente no aprovecha los balones parados. Normalmente León no pesa balón parado. Lo que pasa es que no trae mucha estatura, Pablo. Y no, de estatura tiene. Adonis Frías mide 3 metros, Tecillo mide 3 metros. No, ¿cuál es 3 metros? Tony, por el amor de Dios. Altura tiene, más bien la capacidad del remate. Okay. Ahí viene el remate, pero seco, como debe ser. Ni brincó,
Por eso te digo. Ni siquiera brincó. Por eso te digo, León no, normalmente a balón parado y a sentido de esquina o cualquiera sí carece que sea, mucho de cabeceo. Normalmente no, digo, no ves goles hacia balón parado y hoy es bien importante el fútbol. Sí, pero fue un balazo lo que le sale. No, bueno, le sale, a ver, pero ahí también la defensa de Santos, Tony, por el amor de Dios. Bueno, a ver. O sea, a mí me llama la atención. ¿Quieres más todavía en el gol de Ambriz? No, bueno, le dan todo el espacio. Ah, bueno. Mira, qué bueno por Ambriz porque además le pega muy bien. Incluso le pega raro. Pero ahí te dice por qué Santos recibió 30 y tantos goles. Sí, ¿no te parece que le pega bien raro ahí Fidel Ambriz? Sí, porque le bota la pelota, mira. Pero como que la pellizca, ¿sí? ¿Cómo le hace el movimiento? Le bota la pelota. Y es lo que provoca que el balón tome esa comba y cierre sobre el final para que caiga el esférico y termine haciendo un gol de bandera, sí, de Fidelito Ambriz. Es un golazo. Es un jugadorazo, pero además Es un golazo. Es un jugadorazo también Fidel Ambriz. Necesita más minutos, necesita consolidarse más, porque es eso, es un jugador que tiene ese descaro, no siempre le salen. Mira, ese despeje. Ve nada más, un pelotazo. Ese despeje. Ve la defensa, va. ¿Dónde está la central? Cuarta y la banda derecha, de Pablo. Y el poste del portero, ¿qué me dices? No. Es el poste. Oye, de Acevedo. Oye, están dormidos. Pero ve nada más un pelotazo de 80. No. Ve, primero bota. Acevedo iba a ir a tapar, se arrepiente, bueno, para atrás y deja todo el... Quiero decirte que esas se las hacen a León, ahora León la hizo. Sí. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Oye, lo de Ambriz, ahí viene la debacle de León. Una, que León tenía 3 goles encima a su favor al minuto 48, y 2, la expulsión de Fidel Ambriz. Cuando expulsan a Fidel Ambriz, yo hago un comentario. Qué bueno que los dejó con buena ventaja. Esa también que se le va a Frías. En la raya. Sí. Ahora, ¿por qué? Ve el gol de Santos. Ve cómo recibe, se trompica ahí Rodolfo Cota. No atina. No, y se resbala Belón. Y en una rendija entra el gol de Cervantes, ¿no? También, o sea, se resbala Belón. Y además hay un golpe, un pisotón sobre el brazo de Cota. Pero además Alan Cervantes atina a una rendijita por ahí entre el balón. Y bueno, por cierto, el primer tiempo León pudo haber hecho al menos 2 goles más. Uno del Plátano Alvarado que remata solo y su alma al Plátano Alvarado. Cierra los ojos o yo no sé, ve nada más. Esa también de Frías. Ahora, es un error de Frías garrafal. Entre Brunete y Harold Preciado, los dos te hacen todo. Uno con el toque magistral y de veras la inteligencia que tiene. Bueno, Preciado ayer, se le fueron 2 de gol. Sobre todo una muy, muy clara en el segundo tiempo. Pero ve este pase preciso con el tiempo, con el espacio, increíble. Y ahí vemos la lesión del perro Romero, increíble. Le puso la cabeza como si fuera balón. He estado viendo a nivel nacional cómo muchos catalogan la jugada como de penal. Mira, es además polémico porque... Si se marca, cabe la posibilidad. Sí, te voy a decir por qué. Y no se marcó también, y también cabe la posibilidad. Justo es de esas jugadas que da para los dos lados. Sí, claro. Si la marca el árbitro, bueno, obviamente la afición no les hubiera molestado, pero si no la marca, digo, hay división de opiniones, incluso entre los expertos del arbitraje. Ayer esta jugada, de entrada, digo, para irnos de atrás hacia adelante, Tony... Los cambios que hace Nicolás Larcamón muy temprano en el partido, unos cambios timoratos. A ver, no empezamos, porque en ocasiones decimos que los hace tarde. Los hace mal, es distinto. Sí, los hizo mal, los hizo muy mal. Oye, o ¿qué pasa con el diente López? No, pues yo... Y yo le pregunto al señor Larcamón, ¿es mucho mejor su rubio, porque es su rubio? Algo, te voy a decir algo. ¿Que el diente López? Hay problemas. Te voy a decir algo, se va a ir el diente López, yo creo. Hay problemas. No, o sea, no sé nada, no, pero yo ya Pablo, empiezo a... Hay problemas. Por eso, yo no tengo ninguna información, pero lo que sí yo saco de deducción es, el diente López, yo creo que se va a ir para la temporada que entra, yo creo. Si me equivoco, puede ser. Yo en este momento veo que el diente López tiene la cabeza o tiene la intención en otro lado. A ver, ¿es el diente López o es el técnico? Y Nicolás Larcamón lo detecta y prefiere... Cuando no el diente López entra a la cancha... Hace todo lo posible ahora, por hacer bien las cosas. Bueno, ahí te va. La deducción que saco ayer del por qué no juega el diente López es, primero, León tiene, bueno, no lo pone de arranque al igual que el partido contra San Luis. No lo está poniendo de arranque quizá por el propio planteamiento de lo que te puede dar el plato de Alvarado al lado de Viñas, que es diferente a lo que te da el diente López. Porque, El diente López es un jugador que juega mucho más atrás del delantero, no es un referente tan en el ataque. Juega menos asociación. No, y tiene mucho menos desgaste. Ahí lo empezamos a entender. Repite con el Plátano y Viñas, que a mí no me parece nada malo, porque además el Plátano notó contra Santos. Bueno, yo creo que no entra al partido ayer contra Santos
porque ya el planteamiento era meramente defensivo. Pablo, pero... Espérame, tú me dirás, ¿por qué Brian Rubio y no el Diente López? Si no te defiende tampoco. Ahí te va mi respuesta. En cuestión de desgaste, y nada más desgaste, Brian Rubio te hace mucho más. ¿Qué? Sí. Pablo. En corretear. Prometí. En tapar la salida. A ver, ya no te quiero faltar al respeto. No. Es que es no, mi, espérame, no, Pablo. Espérame. Es que yo voy contigo. Esa es mi intuición. Creo que por eso. Pues, intuyes mal. No, si es eso. Ayer Rubio. Pero debió haber metido al diente. Ayer Rubio. No, ayer Rubio le pasaba. A ver, es que no me estás entendiendo. Espérame, sí te estoy entendiendo. A ver, yo es que creo que hay más desgaste. No hay desgaste, espérame, de Rubio. No. Yo te estoy diciendo que creo que lo metió por eso. O él pensaba. Yo voy contigo. Yo quisiera que el diente hubiera jugado ahí, porque es un jugador que es inteligente, que en una jugada te puede matar al rival con el cuarto gol. Pablo, Brian, si ayer, Rubio no si, está, pero ni para si detenértelo. Si ayer meten al diente en vez de Rubio, el diente te hace otro gol. Su pura presencia, Tony. No, te hace otro gol. La pura presencia, Pablo, del diente marca diferencia. Ayer a Rubio le pasaron, oílo bien, tres veces así, ni siquiera se movía. Por eso te, a ver... Entonces, tratando de entenderlo, no. Creo que el Arcamón por eso lo puso. No lo comparto. O sea, que se entienda mi comentario. Es una burrada lo que comete el técnico ayer. No lo comparto. Es una burradota lo que el técnico. Oye, mete a Fernández y lo vuelve a sacar. Sí. O sea, está concentrado. Mira, Pablo, lo que estuve yo analizando es que aquí el problema del Arcamón es que se estresa. Se estresa tanto que ni siquiera analiza los cambios. Los hace en el momento como lo piensa y vámonos. No, analízalos. En el primer, perdón, cuando expulsan a Ambriz, que era minuto 55. Sí, más o menos. Bueno, cuando expulsan a Ambriz, ¿por qué no te pones un poquito a analizar la situación y empiezas a ver qué movimiento vas a hacer? De antemano, era lógico que tenía que estar allí el jefecito, el jefecito en la media cancha. Sí, sostener. Sí, pero hay una cosa, Pablo. Tienes jugadores que puedes sacar. Duró mucho para hacer el cambio, mucho. Le entregaste la pelota por completo al rival, a Santos. Ahora, ahí viene también Santos. El segundo tema, Tony. Una cosa es, a ver, el técnico ya mandó cambios para... De alguna otra manera tratar... A la desesperada. Al hueco, ¿no? Que había dejado Fidel Ambriz. Y cuando el único natural que está ahí es el jefecito, pone línea de cinco. Pone a Paul Belón como central por izquierda, por derecha Donis. Más bien por derecha... No. Izquierda Tecillo, derecha Frías. Y el líbero fue Belón. Línea de 5 o línea de 3, como lo quieran ver. Los dos carrileros. Después hizo línea de 6. Pone un solo contención. Si te fijas, en un principio pone de contención únicamente al Perro Romero. Para que adelante hagan el tridente Viñas, Mena y entró el patrón. O sea, fue un tema como que se destanteó, pero además también la crítica para mí va sobre los jugadores, Tony. O sea, el planteamiento sí, pero también los jugadores... No, Pablo. Ya no fueron con la misma intención. A ver, no, Pablo, espérame. Él los echó para atrás. Y era natural que con el primero de Santos venía el segundo y el tercero. Él los echó para atrás. Él fue el que hizo el planteamiento. El planteamiento sí puesto. Claro. Sí, estoy de acuerdo. Si el equipo no deja de atacar... Pero a ver... Metes en problemas a Santos. Pero a ver, tenías tres a favor, goles a favor. Y un expulsado... Tampoco te ibas a abrir a decirle Santos. Fíjate el lujo que se dio Santos. También. El lujo que se dio Santos de quedarse con un solo central. Ah, sí, Félix Torres, sí. ¿Por qué? Porque León no estaba atacando. No, vio que León de plano abandonó. Le entregó toda la... Hizo lo mismo que Santos allá en la temporada regular. Con la expulsión de Félix Torres, Santos le entregó toda la iniciativa a León. Totalmente. Ahora, por eso te digo, se combinó tener tres a favor. La ventaja... Se va Fidel Ambriz, es... Pues el técnico dice, pues cierro la cortina, ¿no? Le sale mal, pero la ventaja que tenía León ahí es que tenía tres goles. Por supuesto. Pero imagínate. Pero, a ver, pero ahí también viene el saber gestionar los tiempos. Más, y manejar los movimientos. Ayer, digo, Tony, al final del día, tener tres encima y con uno menos, naturalmente bajas la cortina con línea de cinco. Pero, a ver, Pablo. Que sigues igual. Sí. Nada más con la ausencia de... Pero metes a un jugador que adelante...
no te va a generar a ver, nada. Tony, sí, estoy de acuerdo. Lo de Brian Rubio. Pues es una burrada. Ya meterlo es porque. Es una burrada. ¿Tú crees que Fidel? Y es, ¿tú y crees? Y el técnico es terco y terco y terco. A ver, el Arcamón no tiene otro. ¿Ah, cómo no? Mete al diente López, se mueva toda la media, todo adelante. Centro delantero. A ver, Pablo, que mete al diente, que se mueva todo al frente. Aparte todo el diente, al frente. Ya no sé por qué no lo está utilizando. Para mí, por eso se va a ir el diente. Yo siento que hay problemas, no te lo van a decir. Con él, pues yo creo no que no te sí. lo van a decir. Ahora, no lo van a decir, pero también nosotros podemos sacar alguna que otra conclusión. Pues claro. ¿Qué te parece que el jugador que más está cobrando y el que venía como una de las grandes soluciones no juega ni de cambio? O sea, no es opción ni de cambio. ¿Cómo es posible que Rubio esté por encima del diente? No, yo no lo vería así. Bueno, ayer lo vi yo. Ayer porque nosotros quisiéramos haber visto al diente ahí en el ataque. Te digo la verdad. Pero yo siempre, nunca voy a estar a favor de que el técnico, nomás por el hecho de ser el jefe en la cabeza y tener el don de mando, tome esas decisiones pésimas. Es una burrada, lo vuelvo a repetir, una verdadera burrada. El regalarle casi el partido con 5 minutos más, te sacan del juego. Tony, ahí metió la mano papá Dios. Dios ayer hizo que León estuviera en sí, el... está con León. Le va León. O sea, ayer vimos un milagro en la cancha del Estadio de León. Sin duda, Dios le va León. Y por ello no quiere decir que León despertó, que León va a entrar a la liguilla. A ver, todo puede pasar en el fútbol. Me queda claro que todo, y cuando digo todo, hoy puede pasar en el fútbol. Un saludo. Y más siendo el América. A ver, León va a ir por todo, se va a expirar. Ya están los cuartos de final, rompió esa sequía. Como quieran y manden. León defensivamente es una burla, es una cosa que según trabajan, que el discurso dice el Arcamón, que tienen que mejorar. ¿Ves partidos como este, con una ventaja de 3-0? O sea, y ves al final el partido cómo no, es que Preciado falla y cómo casi le fractura la mandíbula al perro. Si no estaremos hablando de un empate y en los tanda de penales, no sé qué hubiera pasado. Pablo, te digo que con 5 minutos se lo sacan. Sí, fácil. Se lo sacan. Y eso, ¿por qué? Eso es... Porque León no sabe defender. Es un equipo que no sabe defender. Y eso ya llama mucho la atención. Claro. Así como Santos en el primer tiempo defendió cero, León entrega la iniciativa y no se sabe defender, no sabe manejar los tiempos. A ver, Tony, increíble, últimos 5 minutos, no puede ser que León no pudiera pasear la pelota. León no pudiera retener. No tocaba retener. 2 veces el balón, entregaban, Pablo, con pelotazo. Exacto. O sea, ¿cómo puede ser, oye, que un equipo de la calidad o los jugadores que tiene León no sepan manejar el balón, Tony? Triangular, hice al tiro de esquina contrario, es que ellos, y hacer tiempo, espérame, y eso puede la hacer. La despejaban como si fueran a durar 2 horas en regresar con el balón. No. ¡Carajo! Eso es lo que te digo. A los segundos se ya están de vuelta sobre de ellos, hombre. Se supone que León tiene jugadores de jerarquía, claro, de experiencia. Y de buen manejo de pelota. Y ahí es donde se debería de notar, pero increíble que León no sepa eso. Manejar tiempo, no sabe gestionar. Tengo 3 a favor. Sin uno menos, Pablo, pienso las cosas. Y la primera instrucción es: tengo la pelota ayer, y no cedo la iniciativa. El día de ayer, no. A ver, tú como técnico, estás por esa banda, de hecho, y ves que Osvaldo Rodríguez trae una pierna arrastrando, y todavía te queda un cambio, y no metes al avión, que estaba todavía libre para poder entrar. O sea, es una verdadera tontería del técnico. La verdad, aunque se moleste, me vale un comino que se enoje. ¿Sí? Es una verdadera burrada. De que estás viendo que Osvaldo Rodríguez ya no trae piernas. Apenas puede. El plátano estaba, pero estaba de ser, y no hacía el cambio. Y todavía tenía cambios. Sí. ¿Eso qué te dice? Que no está concentrado y que no sabe mover sus piezas. Sí. De repente pareciera que el Arcamón estaba metido en otro tipo de detalles. Como donde pidió que la barrera, digo, no sé qué hizo. Si piensa que nomás él sabe de fútbol, pues está equivocado. Hay mucha gente que, aunque no se dedica a esto, sabe mucho de fútbol. Vamos a hacer la pausa antes. Tener tu casa nunca fue tan fácil como en Gran Jardines de Versalles, que extiende su Buen Fin a todo el mes de noviembre. Estrena ya tu nuevo hogar con bonos especiales de hasta 100,000 pesos. No esperes más y compra tu casa. Ven y conócenos. Para más información puedes visitar en Facebook CTU Gran Jardines de Versalles o llamar al teléfono 477-123-6217. Gran Jardines de Versalles, un desarrollo de CTU. La mejor inversión te espera. Una pausa, regresamos. El
LG La Grande presenta Amanecer Campirano, de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana y sábado y domingo de 6 a 8. De lunes a viernes de 7 a 9 y media de la mañana, en línea con Toño Rocha. Ritmos Juveniles, de lunes a viernes de 9 y media a 10 de la mañana y los sábados y domingos de 8 a 9. No te puedes perder Memorias Musicales, de lunes a viernes, de las 10 de la mañana hasta las 11. Marco Antonio Solís y sus amigos, de 11 a 12 del día, de lunes a domingo. De lunes a viernes, de las 12 hasta las 3 de la tarde, llega el ángel de la radio, Ruth Boni, con su programa Entre Amigos. En línea con la fiera, de lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde. LG La Grande presenta tu programa En Buenas Manos, de lunes a viernes de 6 a 8 de la noche con Gabriel Jacobo, el caballero de la radio. No te puedes perder el terror de La Llorona Horror Show, todos los viernes de 7 a 8 de la noche por LG La Grande. Todos los viernes, a partir de las 7 de la noche, se aparece La Llorona. Una colección macabra de leyendas, de relatos de terror, de crónicas de nota roja, en el programa más espantoso de la radio. Todos los viernes a partir de las 7 de la noche, una invitación de LG La Grande, la música de tu vida. Bueno, pues ahí estamos de regreso, amigos de En Línea con la Fiera. Gracias de veras a toda la gente que nos manda su mensaje, su saludo, que da su opinión acerca de este compromiso. Y eso, una tendencia total en lo que fue el torneo de la apertura 2023, ahora en el famoso play-in. León no pudo con San Luis, León sí pudo con Santos, y de veras esa última jugada. Por cierto, el reporte es favorable para el Perro Romero, después de ese golpazo increíble que lo noqueó. ¿Cómo cae? Ustedes vieron la imagen. Adelante con el video, mi querido Saúl. Un golpazo increíble, tremendo, que lo manda al césped. Cuando ves cómo rebota su cabeza en el césped, ves que está totalmente descompuesto. Y es que la inercia del zapatazo que literal le conecta a la mera mandíbula, bueno, pues habla de que si no se mete en la trayectoria la mandíbula del perro. No, saca un bombazo. Estábamos hablando de un fusil sobre Rodolfo Cota, y estaríamos hablando de que hubiera empatado en ese momento Santos. ¿Era penal o no? Pues para muchos sí, para otros no, porque al final pues interfiere en la jugada. Se avienta literal, ¿eh? Como sale noqueado, ni el VAR ni César Arturo Ramos Palazuelos pues dijeron que iba a ser penal. Se concentraron en el problema del jugador. Sí, porque está noqueado y ahí viene el protocolo. De hecho, ese protocolo, les quiero decir, el mismo Larcamón lo comenta en la conferencia de prensa, tendrá fuera al Perro Romero para el partido de ida del miércoles ante las Águilas del América. Es decir, está inhabilitado el Perro Romero, sí, claro, por el protocolo de la Liga MX ante la conmoción que sufrió. Es por ello que el Perro Romero... Es por 7 días. Cinco días. El próximo sábado está habilitado el Perro Romero. Sí. Mientras tanto, León va con un solo contención natural para el partido del miércoles. Más adelante hablaremos de ello, porque ya prácticamente está la fecha y el horario para... Y no es el mejor, En estos momentos, la verdad, el jefecito arriesga mucho las pelotas. Pues por eso era titular el Perro y Ambriz. Exacto. Uno expulsado. Yo no sé por qué la quiere hacer de noqueado. Crack. No sé por qué. No tiene necesidad de hacerla de crack el jefecito y ser un poquito más humilde y menos soberbio, porque quiere agarrar la pelota, hacer de ser con él. No, agárrala y tócala. Vamos a ver este material. Es un video de Ezequiel Gas, que nuestro compañero amigo Cheque, que capturó ahí en el vestidor, en las entradas del vestidor, donde el Perro Romero fue revisado, y aquí su declaración, vamos a escucharla, de lo que dijo justamente de cuál era su estado.
Y desde luego, bueno, pues diciendo que perdió el conocimiento, ya fue revisado y sin necesidad de ir al hospital. Esto dijo justo después del duelo, con imágenes, insisto, que son de nuestro amigo Cheque Gasca y que nos comparte para este espacio en Línea con la Fiera. Vamos a ver y escuchar lo que dijo el Perro Romero. No me acuerdo de la jugada, nada más. Me desperté con el doctor que me decía que tenía que salir. Nada más. ¿Te van a hacer estudio? No, ya me hicieron las pruebas ahí y me dijeron que estoy bien. Yo fue pérdida de conocimiento porque hice que me noqueó. Bueno, pues ahí está la imagen, el audio de cómo el Perro Romero dice que está bien. Pero se ve todavía. Tú lo ves y lo ves un poquito ido, ¿no? Sacado de onda, sí, claro. El doctor ahí, Valentín Villa, se molesta un poquito porque pues estaba ahí al alcance y bueno, pues ya termina metiéndolo. No tiene nada de malo que haya dado una declaración. No tiene nada absolutamente de malo. Es información. ¿Pero por qué eso? Que no, nada más es información para la gente. Sí, pues, en este momento pues es algo que a la gente le interesa. Y la confirmación de que no estará disponible para el miércoles enfrentar a las Águilas del América. Vámonos con la sala de prensa porque hay que escuchar las palabras de Nicolás Larcamón. Que bueno, pues dio sus palabras después de conseguir por fin el pase a la liguilla. Y de qué manera, con el rosario en la mano, bajando a todos los santos. Y porque Dios ayer se puso la casaca esmeralda. Por eso León está en la liguilla. Sea como sea, León enfrentará a las Águilas del América. Vamos con sala de prensa con Nicolás Larcamón. Desde la sala de prensa. Bueno, vamos a escuchar el análisis de Nicolás Larcamón, lo que dice después de este partido donde tiene una ventaja de 3-0 que analizamos. No, los tiempos, de veras, no fueron bien manejados, es una realidad. Y bueno, dicen vienen 4 semanas soñadas para León. Escuchen con atención y analizamos las palabras de Nicolás, porque yo no sé si pierde contra el América, si será soñado de entrada. Todo puede pasar, ¿eh? Ojalá pueda ganar León. A ver, en este espacio nos agrada León, le vamos a León. Obviamente eso es sabido por todos. ¿Qué más quisiéramos, no? Pero también somos realistas, analistas y sobre todo objetivos. Si vienen 4 semanas soñadas para León, tendría que León avanzar contra el América, el mejor equipo de la temporada. Tendría León que enfrentar a los japoneses y ganar para situarse el partido contra el City y hacer un buen partido. Tiene una desventaja León, que si empatan en el global pasa al América. Eso también es, sí, es en contra. O sea, sí, León, la posición, la León tiene que ganar. Sí, señor. Vamos a escuchar lo que dijo Nicolás Larcamón. Sí, a ver, me quedo con lo positivo. Me quedo con lo positivo. Quiero pensar en positivo, quiero destacar lo que fue un torneo, una fase regular muy, muy apremiante, con un montón de dificultades. Hoy ya puedo decir que no las puedo mencionar porque no eran excusas para no haber terminado dentro de los 8, para no haber ganado la serie de play para estar en la liguilla. Y destacar y felicitar el trabajo de los jugadores. Hoy, después de 17 fechas, incluso el partido con San Luis, creo que todo fue hasta el último segundo de la clasificación, fue con un tinte de suma exigencia que entiendo que por algo es así, soy un hombre de fe, y creo que por algo tenían cometido que todo sea tan dificultoso, que nos ponga tan a prueba, que todo siempre tenga un matiz más de incertidumbre y que lo resolvimos. Puedo pensar en que hubo 2 acciones que podrían haber sido, también las tuvimos nosotros, porque si miramos para un lado también miramos para el otro, y nosotros tuvimos condiciones de poder también cerrar el partido, me acuerdo de una buena de fe, de situaciones, de acciones que... Pero bueno, hoy estamos clasificados, rompimos un par de rachas de no sé cuántos torneos sin poder entrar en liguilla, no sé cuántos años sin clasificar a través de un repechaje de play-in, cosas que tienen poco sentido, pero en este momento tengo ganas de que los muchachos y nosotros nos colemos un par
contento con un torneo muy incómodo, muy incómodo. Creo que estamos clasificados. Arrancan 4 semanas soñadas para todo León, con el enorme privilegio de poder pensar en disputar una fase de liguilla contra la América. En 3 semanas vendrá el viaje a Arabia. Disfrutemos, celebremos y más allá de la exigencia que siempre reina en el universo grande, es el momento de reconocer el trabajo de los jugadores. Bueno, pues está Larcamón escuchando sus palabras con muchísima atención. No sé qué te parezca. ¿4 semanas soñadas? No sé qué te parezca a ti, pero como lo he venido diciendo en las últimas semanas, para mí Nicolás sigue pensando que está en Puebla. Sigue pensando que alcanzar liguilla con León, como había un antecedente negativo de no llegar a la fiesta grande, ya cumplió con ese objetivo. ¿Tú crees que no se dé cuenta que está en León cuando con Puebla le metían de 10 y con León no? Por sus declaraciones, que dice que van a empezar 4 semanas soñadas. No, señor Larcamón, en León llegar a liguilla no es un sueño. En León es una obligación. En León se le pide al equipo y se le exige, es más, se le exige al equipo buen estilo, buen fútbol, competir por el título y no llegar a la liguilla. El hecho de que los últimos técnicos no hayan podido por X, Y razón, no significa que usted al haberlo logrado con el rosario en la mano y porque Santos perdonó a León, significa que ya con el hecho de haber llegado a la liguilla, ya cumplió, señor Larcamón. No, ni usted ni no, estos jugadores no han cumplido, porque le voy a decir una cosa. Es el América y puedes quedar en los cuartos de final. No sé qué voy a pasar con este León, porque el fútbol de veras nos da cada sorpresa. No lo sé. Ojalá León le pudiera hacer competencia al América, que fue el mejor del torneo y que tiene muchísimos argumentos. A mí el América me ¿qué prefieres? Mal. Espérame, me cae mal el América. Pero no por eso mi capacidad de analizar, mi capacidad de veras ver el fútbol, me va a impedir ponerme una venda que no me deje ver que el América fue el mejor equipo del torneo y que es el equipo con más argumentos para levantar el título. El América lleva 3 torneos siendo el mejor en el torneo regular. Sí, y el torneo pasado en los cuartos de Chac. Y siempre se queda ahí. Sí, eso es otra cosa. Pero hoy en día la liguilla comienza con el América siendo el principal candidato al título. Sí, claro. Así empezó el torneo pasado. Entonces, a lo que iba yo con la declaración de Nicolás diciendo que se vienen 4 semanas soñadas para León. La diferencia es que este equipo León... ¿Por qué soñadas? Espérame. La situación es que este equipo León no nos convence. No nos convence y no nos hace soñar. No. No nos hace soñar. ¿Por qué, como él ¿por dice? Qué 4 semanas soñadas? Porque ha de pensar que porque somos, piensa que está en el Puebla llegando a la liguilla. Conformistas, en Puebla llegando a la liguilla. Eso, ya. En Puebla en liguilla sí le aplaudía. Ya era cumplir. Sí. Allá sí. Aquí por eso te estoy diciendo, Larcamón sigue allá comiendo semitas y mole y todo. Aquí no, no aquí no, Tony. León llegar a la liguilla en León no es un gran logro. En León es parte de alcanzar lo, no, la liguilla es parte de los logros que se deben de ir viendo. No. Paso a la liguilla paso. Entras ¿sí? para ganar el título. Sí, claro, claro. Porque esto otra vez no es el Puebla, Tony. El día 4 semanas soñadas, ¿como por qué? En la rueda de prensa de anoche yo la vi toda. Me la aventé todita. Y toditita. Sí. Toditita. Y decía algo que en ocasiones pues suena como a que ustedes son unos tontos, ustedes no saben. Yo sí, porque decía que había muchos jugadores lesionados y que hacíamos comentarios en ocasiones fuera de lugar. Pero quiero decir que sí sabíamos de las lesiones y que si no las, y si una no la sabemos es porque ellos no nos la ventilan. Uh-huh. Cuando deberían de darlo a conocer. Y si no lo sabemos es porque ellos no nos lo dicen. Cuando es una obligación decirlo para que pues, la gente lo sepa. Claro. Entonces, ayer habló muchas tonterías como se le ha dado los últimos partidos. Es muy fácil para hablar ese tipo de cosas y que hasta los comentarios ya son los mismos. Pareciera ya que está en una burbuja, sí. O está en Disneylandia el Arcamón, sí, diciendo sí, sí. Que vienen las 4 semanas más felices para León Guanajuato. No, híjole, no. Yo creo que no. Hay que ver lo del América, ojalá, de veras, con el corazón
ojalá se pueda hacer algo, cara. A ver, yo pienso que es alegría tras alegría tras alegría. Lo de ayer, el primer tiempo, muy bueno. Bueno, muy bueno, como contra San Luis. Hay que reconocerlo. Pero después. Muy bueno. Pero el problema es por qué se descompone tanto el equipo. Sí. Y él mismo lo descompuso. Sí. Él mismo lo descompuso. Vamos a hacer una pausa, estamos de regreso, amigos de Línea con la Fiera. Al regresar, más palabras del Arcamón y por supuesto lo que viene, ya hay fecha y horario para lo que será el duelo de cuartos de final, también dinámica de venta de boletos. León enfrenta al América en los cuartos de esta apertura 2023. Regresamos en Línea con el con la Fiera. LG La Grande presenta Amanecer Campirano, de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana y sábado y domingo de 6 a 8. De lunes a viernes de 7 a 9 y media de la mañana, en línea con Toño Rocha. Ritmos Juveniles, de lunes a viernes de 9 y media a 10 de la mañana y los sábados y domingos de 8 a 9. No te puedes perder Memorias Musicales, de lunes a viernes, de las 10 de la mañana hasta las 11. Marco Antonio Solís y sus amigos, de 11 a 12 del día, de lunes a domingo. De lunes a viernes, de las 12 hasta las 3 de la tarde, llega el ángel de la radio, Rude Boni, con su programa Entre Amigos. En Línea con la Fiera, de lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde. LG La Grande presenta tu programa En Buenas Manos, de lunes a viernes de 6 a 8 de la noche con Gabriel Jacobo, el caballero de la radio. No te puedes perder el terror de La Llorona Horror Show, todos los viernes de 7 a 8 de la noche por LG La Grande. Todos los viernes, a partir de las 7 de la noche, se aparece La Llorona. Una colección macabra de leyendas, de relatos de terror, de crónicas de nota roja, en el programa más espantoso de la radio. Todos los viernes, a partir de las 7 de la noche, una invitación de LG La Grande, la música de tu vida. Nuestra cita es a las 2 de la tarde, con la información y los temas más importantes que nos permiten tomar decisiones de manera ágil, práctica y directa. Llamando a las cosas por su nombre, porque aquí no nos gustan las medias tintas. Soy Iris Bañuelos y de lunes a viernes nos encontramos en Blue FM 92.3 y en todas las redes sociales de Noticieros en Línea. Continuamos a través de Línea con la Fiera. Más de lo que sucedió en la rueda de prensa con Nicolás Larcamón, dice que es un equipo que puede llegar a ser avasallante, y sí, ayer metió 3 goles, uno de un central, otro de un contención y otro de delantero, Federico Viñas, que por cierto llegó a 8 goles en lo que va de su estadía con los Esmeraldas. Increíble lo del Toro, literal, ese cuate es un toro, va a todas, se esfuerza, de veras. Es un búfalo. No, es imparable ese cuate, imparable. Todos votan con ese tipo. Dice el Arcamón que está confiado en la capacidad que tiene su equipo para afrontar lo que viene. Yo le pregunto otra vez al señor Nicolás Arcamón, ¿con qué argumentos dice que está confiado? Obviamente en el discurso, lo entiendo también de esa parte, no va a salir a decir que pues no aspira a nada contra el América. Obviamente tiene que ir por todo, pero híjole, difícil. Está confiado en la capacidad que tenemos. Le toca el mejor del torneo del América y yo creo que León aspira a todo que ganar, nada que perder. No debería ser así, ¿eh? Pero aspira a eso León, y sobre todo encontrar en la motivación más argumentos que futbolísticos. Argumentos futbolísticos, no veo dónde le puede ganar León al América. En cuestión motivación, puede ser ahí. Porque hay que recordar que la temporada regular León fue el América no estará en un gran partido ahí en el Azteca. ¿No estará preocupado para nada el América? Sí, por lo que pasó en la temporada regular. Yo siento que está preocupado porque este equipo muchos, siempre sin indigesta. Sí. Siempre sí, sin indigesta. Sí. Pero los que sabemos lo que es León hoy en día, los que sabemos, no se dejen engañar a nivel nacional otra vez. Se los pido otra vez. A nivel nacional no se dejen engañar con que, ay, ahí viene la Fiera. No seamos ecuánimes. No nos hagan caso a nosotros. Los que son a nivel ustedes nacional saben de fútbol. Ni siquiera ven a la ustedes Fiera. Ustedes saben de fútbol y de lo veras. Ven cada 8 días. León, futbolísticamente, yo creo que no tiene argumentos. Sí los tiene a nivel motivación y muchas veces en el fútbol, óiganlo bien, ¿eh? Y pasa.
cuenta más la motivación que los propios argumentos. ¿Ustedes escucharon allí, sí, ayer antes del partido? Un programa de Fox, donde estaba diciendo que Tecillo estaba en un gran nivel. No, bueno. Digo, carajo, Fabián está ahí, uno de ellos. Yo no sé qué ve. Yo no sé de veras qué ve. Pero Tecillo... Es lo que te digo, tiene la percepción únicamente por encima. Vamos a escuchar a Nicolás Larcamón. Como lo viste, con un equipo que cuando lo dejan estar también, es un equipo que puede ser avasallante, que puede ser asfixiante, que muy, muy, muy contundente, como fue esos primeros 50 y pico de minutos, y que si la cosa se tuerce, no va a claudicar y va a ser todo lo que esté al alcance más para resolver la circunstancia que nos toque. Y todo lo que se nos viene por delante tiene alta demanda de todo eso, así que estamos muy confiados en la capacidad que tenemos para afrontar todos los mismos compromisos que se nos vienen. Bueno, el último ya no vas a alcanzar a escucharlo, mi querido Saúl, porque estaba viendo que dura 4 minutos. No, ya es muchísimo. Y para que en 4 minutos dijo Larcamón que fue el sexto equipo que más puntos sumó. O sea, otra vez piensa que está en Puebla. Presumir que fuiste el sexto equipo que más puntos sumó. Con 23 puntos, Pablo. No, y el pasado hizo 30. Sí, por eso te digo, bueno. pero 20. Y dice que fueron perjudicados por la calendarización y las lesiones. La calendarización fue League Cup para todos. Y sí, tú reclámale a la televisora, que fue el que movió el partido del Atlas para que vinieran partidos cada 3 días. Reclame a la televisora, dígales que no le paguen los derechos de la cantidad de dinero que le pagan. Y las lesiones, la gran mayoría de equipos sufrió de lesiones, no nada más León. Y cuando tuvo su equipo completo, que lo llegó a tener durante la temporada, tampoco lució. Entonces, pretextos, sí están ahí, sí, por supuesto, un factor. Insisto, está en León, un equipo que se exige estilo, fútbol y ser contendiente al título, no llegar a la liguilla. Si te vota el América, que acabo ya rompimos la racha, que acabo ya. León tenía 3 torneos y casi 4 por no calificar. Ya llegó ahí, ya consiguió un mundial de clubes, al mundial, pues que se vayan a pasear. Que acabo vienen 4 semanas brillantes para la ciudad de León, Guanajuato, dice Nicolás Larcamón, señor. No brillantes, no. Que se pueden ilusionar con 4 semanas que faltan. ¿Cómo dijo Larcamón? Sí, pues se pueden que nos podemos ilusionar. 4 semanas soñadas. Soñadas, ilusionadas. 4 semanas soñadas para León. Ah, no. Ojalá de veras, porque es lo mejor que es lo que se desea, que este equipo haga una buena liguilla de aquí para adelante. Por lo pronto, ya el próximo miércoles, muy, muy cerquita está después de. Yo lo veo así, después del desgaste del día de ayer, que fue extenuante, hay que ponerlo así, extenuante el día de ayer. Este equipo para el miércoles es muy poquito para recuperarse. Había jugadores que andaban así, literal, arrastrando los pies contra un América que está al 100% descansado. Descansadito. Lo que sí es que les dieron por la más torre que con me tanto digan, pero por más que me digan, por más que me digan de que el América está descansado y el León viene en secuencia, no. Yo creo que perjudica también cuando son cortos los tiempos de los partidos. Digo, acabas de jugar el domingo y vas a jugar el miércoles. Sí. Nomás hoy descansas y mañana viajas. No, y trabajas en campo y eso es. Imagínate. Ya están los horarios y fechas oficiales para lo que serán los cuartos de final de la Liga MX. El partido entre las Águilas del América y el León correspondiente a los cuartos de final. La ida se jugará el miércoles 29 a las 7:06 en la cancha del Estadio de León, 7:06. La vuelta es el sábado 2 de diciembre. Ah, perdón, dije viajes, no, pues van a jugar aquí, perdón. La ida es aquí, sí, la vuelta sí. Es el sábado 2 de diciembre a las 7 en la cancha del Estadio Azteca, ya nada más para que... Pero ¿qué haces hoy y mañana? Hoy recuperación. Sí. Hoy recuperación. ¿Mañana? Mañana trabajas en cancha. Pero muy ligero. La mañana y la tarde... Muy ligerito. No, pues mañana es trabajo en cancha. Y ya el miércoles en la mañana vas a concentrarte. La ida entre Rayados y San Luis, más bien San Luis Rayados, es en el Alfonso Lastras el día jueves a las 9:10. La vuelta es el miércoles a las 9:10
y la vuelta es en el Gigante de Acero el sábado a las 9:10. La ida entre Tigres y Puebla es en Estadio Cuauhtémoc el jueves a las 7 y la vuelta es el domingo a las 8:10, okay, en el Estadio Universitario. La ida entre Pumas y Chivas es el jueves a las 9:05 en el Akron y la vuelta es el domingo a las 6 de la tarde en el Olímpico Universitario. Así quedarán ya los ¿cómo cuartos? ¿Enfrentas al América el próximo miércoles en la media cancha? ¿A quién le pones a que esté ahí con el jefe? No va a salir con Omar Fernández. Con todo el respeto. Pues nomás te digo que... No vayas a salir con eso. Nada más te por digo Dios, que es la opción más viable para el Arcamón. Yo habilitaría o pondría o experimentaría con Borja, con el avión, hasta yo con Iván Moreno. Te hace mejor, pues sí, y pones por de carrilero a al avión. Al avión. Iván Moreno te hace buen... O al revés, al avión ahí. Pero yo creo que Iván Moreno te hace muy buena función en la contención. Sí, yo también puede ser que sí. Que tiene noción defensiva y además tiene buena salida. Exactamente. Y tiene muy buena ida y vuelta. Sí, buen vaivén, sí. Entonces, pones al avión de lateral. Sí, imagínate que contra el América no tienes a dos contenciones naturales. Los dos titulares. A los dos titulares. Sí, señor. Bueno, pues para la vuelta tendrá a Ambriz y al perro. ¿Cuál es el marcador que le conviene a León aquí? Bueno, vamos a decir que la victoria. Que, sí, lógico, la victoria. Por supuesto. Porque el América, donde juega, juega a atacar, juega a matar. No, y lo que te decía es la racha positiva que tiene este León de los últimos 9 partidos de no perder en su casa. Eso ya habla de que León... Es una fortaleza. Aunque no esté así como que tan claro por los momentos que vive León y por cómo ha vivido los partidos... Esa estadística es contundente. Tiene 6 victorias y 3 empates. Sí, mira, el último obviamente la victoria 3-2 ante Santos. Antes le ganó 2-1 a Juárez. Antes empató 1 con Pumas y Atlas. Le ganó 1-0 al Toluca. Le ganó 1-0 a Tijuana. Empató con Necaxa 1-1. Le ganó 2-1 a Mazatlán y le ganó 4-0 al Pachuca. Es lo que te digo. Último 9 resultados en casa. No ha perdido de los últimos 9 partidos. 6 victorias y 3 empates. Lo ha hecho valer su localía. Sí. Que de pronto es algo que también se pide, ¿no? Sí, claro. Se claro. pide mucho en este equipo. Pero no, bueno. Más que sí, lo que preocupa es que el equipo tiene muchos altibajos, picos muy prolongados uh-huh. entre lo bueno y lo malo. No tiene término medio. O juega muy bien o juega pésimo. Entonces, pues sí. Vamos a ver cómo les va el próximo miércoles. Esperamos en Dios que el equipo León mantenga ese primer tiempo del día de ayer. Ojalá, sería fabuloso. Viñas va a querer meterle gol al América. Va a querer vacunar a sus ex. Pues sí, sin duda, aquí, ya lo hizo. Aquí el tema es la ya defensa. Ya lo hizo una vez. Entonces, aquí el tema no me preocupa ni, es la defensa. Ni Viñas ni lo que pueda. Es la defensa. La defensa. Es la defensa de León. La defensa de León hace agua. Bueno, pues ya es tiempo de despedirnos. Saludos rápidamente al Tano YouTube, a Álvaro Murguía, por acá Rogelio Serrano, Joel Castillo Mejía, por acá Osvafigo Juárez, Memo Velasco, Ángel Gómez, Refugio Hernández, Mauro Castillo, Pedro Méndez, Reginaldo, Alberto Aguilar, Manolo Solís, Francisco Cruz, a todos ellos, muchas gracias, Javier Ruiz. Bueno, pues a todos muchas gracias por su mensaje, de veras hoy pues había mucho que sacar, analizar. Y es importante a todos ustedes. Vámonos, señor. Muchas gracias. Hasta el miércoles. Que Dios los bendiga a todos y un abrazo. Mañana estaremos aquí analizando ya lo que viene para el partido contra el América. Toño Rocha, Miguel Zacarías, su servidor Pablo Ruiz, con más de este espacio en línea con La Fiera. El programa oficial de la aficionada Esmeralda. Gracias a la producción, Juanpa, Saúl, a todos muchas gracias, pero sobre todo a ti por el favor de tu sintonía. Viene Gabriel Jacobo a través de Ejela Grande. Mientras tanto, deseo que tengas un estupendo arranque de semana. Hasta la próxima. Bye. Pablo Ruiz, Tony Mojica, En línea con la Fiera.